Poker Sports Radio. Auspicia este bloque, Howard Johnson. Cuarto y último bloque, amigos de Poker Sports Radio. Yo no sé si acá amigas me están cargando. Yo quise hablar con la producción, pero me dice que me están cargando. Hable, pero por afuera. A ver, por afuera, a ver. Sí, le encanta. ¿Está por ahí? ¿Qué pasa ahora? Es que, pero usted me hace acá un apuntalamiento que hable como Maradona en tercera persona, viejo. No, ¿y quiere, usted se quiere burlar de mí, de mi pasado por Meningüe? Estas preguntas le corresponden al doc. Perdón, en todo caso, acá tenemos una pregunta seria y yo no puedo someter a mi compañero una chanza de estas, bajo ningún punto de vista. Pero voy a tratar de hacer el esfuerzo. Tiene razón, está bien, gracias. ¿Qué rumores había en el salón, en Meningüe, a raíz de la presencia del bigotudo que me acompaña? O sea, no es nuestra, ¿eh? Fíjate que acá lo dice. Yo en mi vida te preguntaría esto y te lo digo de corazón. Él tampoco preguntaría. Yo tampoco preguntaría eso. Hay un tipo que se esconde ahí atrás y te pone todas estas maldades. Por sentirme herido en la respuesta. Sí. No, rumores mucho, pobre mago. Es decir, yo creo. Lo que deben haber sido los rumores. Rumores mucho. Lo que sí, yo creo que lo tomó con una altura impresionante. Nunca vi una persona tomar algo con tanta altura y tomar tanto como ha tomado esta persona. Sí, no, toma con mucha altura porque tomaba las banquetas. Sí, de esas la banquetas altas, exactamente. Sí, le gustaba el champán. Mire la altura que tengo. Me queda por acá el mostrador. ¿Qué más quiere? ¿Tuvo oportunidad usted de hablar con el mago y de coachearlo antes del torneo? No, le di toda esta batería de preguntas, insisto, y por favor, no sí, las hacemos nosotros. No, recuerdo muy bien ese torneo, sí, aparte, la verdad es que lo aprecio mucho y aparte es como que siento apoyarlo en todo momento, porque lo siento que lo están totalmente vapuleando, bombardeando, claro. Continuamente, lo hacen entrar ya con un estrés adentro de una mesa. Entonces sí, lo apoyé, sí, absolutamente. Creo que es más, creo que sí, luego... Sí. Me dedicó la mesa final, final, yo estoy en la mesa final, te la dedico a vos, obviamente se la vamos a dedicar al top. ¿Cómo lo viste en la mesa en que le tocó? ¿Te paraste de tu mesa para ir a ver lo que estaba haciendo? No, me paré un par de veces para ver en qué mesa estaba. No le toqué una mesa fácil, me acuerdo que no era una mesa... fácil para jugar. Tenía no, estaba Filaivi, estaba Dur. Nah, bueno, pero tenía dos que me comían el coco. El que me echa, ¿qué? Pero... Ah, dale, que va, le tiraba cualquier cosa y el loco te la mandaba y después el muchachito rubio, este, no sé qué. Saludos a Emiliano Mondelli. Por favor, sí. Sube la mesa también. Tres consejos para el mago. A raíz de lo que viste en ese torneo. El jueves voy a ir, el jueves no vale decir que se dedique a otra cosa. Eso no puede ser. No vale. Tres consejos. Número uno, presentalo tipo CQC, ¿va? No, pero no tengo todas las maquinitas que tiene. Yo, por favor, puesto número uno. Número uno, no, el desarrollo del juego. Yo creo que la estrategia de juego dentro del torneo la tiene que tener muy clara y ir sobre eso a pie juntillas, no querer sobrepasar etapas dentro del mismo torneo. Es decir, manejarse con un plan estratégico y ahí terminar con eso, es decir. Número dos. Number two. Agresividad en todo momento. Es decir, cuando se tilda y cuando lo echan. Ahí no, se pone agresivo. No, durante el juego. Espere. Yo he madurado. Usted no dice las cosas buenas, pero he madurado en eso. Ahí cuando tiene un 50. Me levanté, saludé a todos, me fui a charlar muy tranquilo. El anterior me fui claramente trinando. Tenía una boina y le salía humo. Sí, claro. Claro, pero también es creo que conlleva un poco más todo el entorno, las apuestas que hay en el entorno, creo que lo que lo chusean también, y bueno, todo ese tipo de cosas hace que lleve toda una carga extra, ¿no? Pero creo que fundamentalmente los torneos, una buena planificación, ser agresivo en todo momento o medianamente en todas las manos que uno interviene, y no ser un call station, porque es donde uno se arruina absolutamente dentro de todo. Eso también he progresado, lo de call station. ¿Tercer consejo? Y el tercer consejo es jugar, jugar y jugar. Es decir, yo creo que gran parte de lo que podemos ir avanzando, y a medida que yo particularmente estoy en un camino recién empezando esto, pero creo que fundamentalmente uno va tomando experiencia de todos y cada uno de los torneos, va teniendo desde los torneos pequeños, desde los torneos con estructuras muy turbo hasta los torneos muy deep. Hay que tener siempre una experiencia que me parece que es invalorable, todo lo que uno pueda llegar a jugar y jugar dentro de sus posibilidades.
¿Cómo se juega As-Rey desde la sierra? Basta, basta con él, por favor, no, basta, no, Jorge, eso es una pregunta que no está acá y no la voy a escuchar. Basta, ya está, ya es, basta, porque me va a volver loco. Ya más de lo que estoy, claramente. No sé, si va a poder. Yo había quedado pendiente una pregunta cuando fuimos a la mano. Vos cómo te... Perdón, vamos a cambiar un poquito de tema. Ya me chicanearon lo que tenían que chicanear. Yo no quería. Ustedes, ya me la producción, digo. ¿Cómo te adaptás a estos cambios de los jugadores, ¿no? Que hablábamos antes, que claramente tanto Menincué como Santa Fe tienen torneos, un abanico de torneos de... Desde Bahín de 150 pesos hasta Bahín de los normales de 2K o lo que sea. Sí, sí. ¿Cómo uno se va adaptando ante estas situaciones? Porque el torneo que fuimos a jugar de aniversario era bastante económico y era accesible para todo jugador. Sí. Yo creo que igualmente la gama de jugadores va un poco segmentada también por los Bahín, ¿no? Bien. Es distinto jugar en, por ejemplo, Santa Fe, que es el lugar que yo, por predilecciones, para mí es el número uno absoluto. Más allá de todo, por el trato, por la gente y por también porque me adapto. Tiene, ¿no? Yo, la verdad, que es como mi casa, es parte de mi familia. La realidad es que, bueno, al tener un abanico tan grande de torneos, yo creo que en función al buy-in que vayan teniendo, va siendo el segmento de jugadores. Si hablamos de lo que es Santa Fe, lo que es High Roller, evidentemente es un tipo de jugador donde hay que tener, no mayores cuidados, pero un tipo de juego donde uno puede ir desarrollando manos, puede ir teniendo la agresividad relativa al nivel que uno lo va jugando y demás. Cuando ya pasamos a los torneos de buy-in entre 2 y 3K, más o menos, también son niveles de buena estructura y ahí es donde yo, es un poco lo que hablábamos antes, es donde yo más cómodo me siento, evaluando las mesas, no adaptándome yo a los jugadores, sino tratando de yo formar la imagen inicial para que vayan amoldando su juego a mí, ¿no? Entonces ahí yo es donde más cómodo me siento. Y después, bueno, los de estructuras más turbo es... esto es más... No digo más a suerte y verdad, pero sí... Es oportuno, ¿no? Es la oportunidad de elegir la mano justa o ver la debilidad inmediata y ahí aprovechar las manos al máximo porque no hay otra posibilidad. Yo te voy a hacer una muy rápida, ¿sí? Nosotros estamos entregando los premios Poker Sports este año. Y a vos te hemos designado para que elijas quién es el jugador revelación de Santa Fe del año 2012. Así le otorgamos el premio Poker Sports. Bien. ¿Quién es? Yo creo que jugador por logros, que ha tenido un muy buen circuito, tanto es así que ha ganado el ranking del Santa Fe Poker Tour. Yo creo que Mario Capelletti es un jugador que... ha tenido un año para sacarse sombrero, ha tenido muy buenos logros, ha participado en muchos torneos. Yo creo que ha sido el más regular de todos nosotros. Muy bien, ya sabe, entonces ya lo tienen. Mario Capelletti, le mandamos un saludo. Y ahora tenemos la última sección ya para relajarnos. Salimos del póker, vamos a lo que piensa el señor Jorge Iranek con la siguiente foto. A ver, producción, por favor. Wow, una Ferrari. ¿Te gustan los autos? Sí, me gustan. ¿Cuál es el...? ¿Hay alguna marca en especial que te gusta, que te gustaría...? Bueno, claro. Ese que está acá está perfecto, ¿no? No hay mucho que pensar. Sí, ¿rojo? Sí, Ferrari es rojo. Es rojo, ¿no? Pero hay algunas amarillas que están buenas, hay negras que están buenas también. Hay blancas, he visto una verde. ¿Pero es Fierrero, Jorge Iranek? ¿O...? No tanto. Me gustan, sí, los veo, los disfruto, pero no tanto. No es que... participé justamente invitado por la gente de Santa Fe otra vez en una carrera, además, pero la primera vez que iba. Agradecido a toda la gente de Santa Fe que me invite, me tiene realmente entre sedas. Pero no tanto. Bien. ¿Chevrolet o Ford? ¿Ford o Chevrolet? No, me gusta más Chevrolet. Pero por una cuestión de que me gusta, digamos, por más de hinchada. Digamos. Bien. Vamos a la segunda foto, por favor, producción. Y es la siguiente. Los James Bonds. James Bonds, de todas las épocas. Como John Connery, ¿no? Claro. A ese lo comentaron Buco y Larry, el de abajo de ojos. ¿Ah, sí? Claro, ¿no? Sí. ¿Le gusta el silenciador, tío? ¿Cómo? ¿Le gusta el silenciador? Pregúntele a ellos, después no se queje. ¿Vio la James Bond? Sí. ¿Las películas de...? La última no. Todavía no vi la última. ¿Y tiene una afinidad, digamos, con la...? Si sale una, ¿le gustaría ir a verla o...? Las he visto. Esta última todavía no he tenido oportunidad porque un poco el precursor de todo lo que es cine es mi hijo menor. Uh-huh. Es el que decide. Sí, ya decidió que vayamos a verla, pero bueno, todavía no hemos tenido oportunidad. Bien. Y vamos a la última. Aparte del póker, han compartido también esto con el señor Ramiro, con su hijo. Oh, y los Kiss. Sí, ahí están.
que claramente no está la Mona Jiménez como es esta propaganda del sabor del encuentro. ¿Le gusta aquí? Sí. Sí, me encantó. Me gustaba, digamos, soy casi contemporáneo con ellos, ¿no? Pero realmente no tenía demasiado fanatismo por ellos. Ajá. Pero he disfrutado del show, la verdad que me pareció un show excelente. A nivel show es tremendo, me pareció, ¿no? Tremendo. Me pareció una vitalidad de ellos mismas, cosas que como espectáculo, yo tuve la oportunidad de ir a ver varios espectáculos de esa magnitud y realmente me encantó. Me pareció lo mejorcito que yo he visto en Argentina, ¿no? La verdad que me encantó. Poker Sports Radio. Muchísimas gracias a ambos por haber venido. De más está decir, agradecer a todos los jugadores, ya lo hemos dicho el año pasado. Y bueno, esta disputa padre-hijo, que el hijo quiere ir a jugar otros torneos, que a veces los banca el padre, a veces no. Pero bueno, nosotros nos vamos a despedir por el día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 9 de la noche vamos a estar aquí con otra emisión recordando lo que ha pasado en el 2012 de Poker Sports Radio. Que tengan ustedes muy buenas noches. Chao.